En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar sobre la unción de Cristo. La palabra unción no es tan frecuente, creo yo. Pero si la relacionamos con otras palabras, vamos a ver que realmente está muy cerca de nosotros. Yo quiero empezar recordando algo del relato de Navidad, según el Evangelio de Mateo. Cuando el ángel se aparece a los pastores, les dice: les traigo una gran alegría, alegría para ustedes y alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías, el Señor. Es decir, que el gran gozo en la Navidad es ese: ha nacido el Mesías. Pero resulta que la palabra Mesías es una palabra en hebreo. Y la palabra Mesías en hebreo es la palabra que en griego se dice Christos, de donde viene la palabra Cristo. De modo que lo que dice el ángel es: ha nacido el Cristo. Otra cosa que es bueno tener en cuenta es que la palabra Mesías, o en griego Christos, o en castellano Cristo, quiere decir precisamente el ungido, el que ha recibido la unción. O sea que es una palabra que tiene una larga historia, porque ¿quiénes eran los ungidos en la historia del pueblo de Israel? Si nos vamos a los libros proféticos y a los libros históricos en el Antiguo Testamento, encontramos quiénes eran estas personas. Eran los reyes. Cuando el profeta Samuel elige al primer rey, que se llamó Saúl, para declararlo, podemos decir para consagrarlo como rey, lo unge. ¿Y qué es ungir? Ungir es derramar óleo santo, óleo sobre la cabeza de la persona elegida. Era un óleo consagrado y era un óleo perfumado. En el Salmo 45 encontramos una expresión parecida: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo en medio de tus compañeros. O sea que la unción, la palabra unción, lo que significa es quedar untado, ser ungido. ¿Ungido con qué? Con un óleo. Ungido con un aceite santo. Bueno, de aquí podemos partir para descubrir la riqueza que hay en esta realidad, en este nombre. Cristo es el que está ungido. Pero de inmediato tenemos que preguntarnos, ¿cuál será el aceite que se utilizó para ungir a Cristo? Ya dijimos que la palabra Cristo quiere decir ungido. ¿Con qué aceite fue ungido Cristo? Y entonces podemos recordar la escena del bautismo. En la escena del bautismo nos damos cuenta que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, y ese Espíritu es el que le da la unción a Cristo. Aquí vamos entrando en un universo semántico, en un universo de palabras que es muy bello y que es precisamente el tema de nuestro retiro. Cristo es aquel que ha recibido la unción, y la unción que ha recibido Cristo es la unción del Espíritu. Podemos seguir haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se necesita esa unción? ¿Qué es lo que trae esa unción?
¿Nosotros también hemos recibido esa unción? ¿Qué hace esa unción en nosotros? Esa es la clase de preguntas que queremos responder con el favor de Dios. Bueno, ya ahí tenemos una primera explicación sobre el título de nuestro retiro. Pero para seguir en esta enseñanza, yo creo que es bueno devolvernos a la época de Moisés y a la época del desierto y a la época de la llegada a la tierra prometida. El hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto se llamó Moisés. Moisés era un hombre de oración. El libro del Deuteronomio hace un elogio muy bello de Moisés. Dice: Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Hay una extraordinaria confianza y una extraordinaria cercanía entre Dios y Moisés. Hay otra descripción hermosa que la Biblia hace sobre Moisés. Nos dice: no había en la tierra nadie más humilde que Moisés. Y hay otra descripción que también está en el libro del Deuteronomio. No había una persona que sufriera tanto como Moisés. Tres cosas nos dice la Biblia para describir la personalidad y la historia de Moisés. Nos dice que era muy cercano a Dios. Nos dice que era una persona muy humilde. Y nos dice que era una persona que tenía un gran sufrimiento. Una persona cercana a Dios, una persona humilde y una persona que sufría el sufrimiento. Estas tres características van unidas a una palabra que también utiliza el libro del Deuteronomio para describir a Moisés. Moisés es el gran profeta, es el profeta incomparable. Y precisamente una de las promesas más sorprendentes del libro del Deuteronomio está en aquello que se dice de Moisés, o que dice Moisés mismo: Dios les enviará otro profeta como yo. Sin embargo, si uno recorre el Antiguo Testamento, se da cuenta que no aparece ningún profeta que tenga la altura de Moisés, porque Moisés es tan cercano a Dios que Moisés le puede dar al pueblo los mandatos de Dios. Podríamos decir como una palabra directa, como un mensaje directo de parte de Dios. Moisés es cercano, Moisés es humilde y Moisés es sufrido. Hay que aclarar esto del sufrimiento. El sufrimiento de Moisés no es simplemente porque fuera, qué sé yo, una persona muy anciana o porque fuera una persona enferma. El sufrimiento de Moisés aparece claramente en el libro de los Números, donde se muestra que Moisés sufre porque el pueblo se va contra Moisés cuando se siente descontento y porque el pueblo le presenta a Moisés las distintas disputas, las discusiones que tienen, los problemas en los que están buscando qué es lo correcto, qué es lo justo. El sufrimiento de Moisés es grande, como se nota en aquella escena en la que Moisés habla con su suegro, que se llamaba Jetro. El suegro de Moisés le dice a este gran profeta, le dice: mira, te estás matando tú y estás acabando con el pueblo. Porque eran tantos los casos, eran tantos los problemas, eran tantas las historias que tenía que contarle a Moisés, que realmente Moisés ya no podía con ese peso sobre sus hombros. O sea que el sufrimiento de Moisés es el sufrimiento de tener sobre sus hombros a un pueblo, el tener que cargar con ese pueblo. Y por eso también hay un momento en el que Moisés se cansa y dice: ¿acaso yo engendré a todo este pueblo? Ya Moisés no puede más. El sufrimiento de Moisés es que Moisés ha escogido o ha sido escogido por Dios para una misión completamente única. Y esa misión implica que Moisés le ayuda al pueblo a descubrir la voluntad de Dios. Por eso, cuando el pueblo se rebela contra Dios, el pueblo se rebela contra Moisés. Esa es la historia. Moisés es cercano a Dios. Moisés es humilde. ¿Qué quiere decir que es humilde?
Quiere decir que Moisés no tiene el estorbo de su propio ego, no tiene el estorbo de su propio yo, no tiene el estorbo de sus propios intereses, ni el estorbo de sus propios planes. Porque esos son los estorbos que nosotros le ponemos a Dios. Nosotros le ponemos a Dios el estorbo de nuestros propios intereses, el estorbo de nuestros propios planes. Cuando yo quiero imponerle mis planes a Dios, cuando yo quiero poner por encima mis intereses delante de los intereses de Dios, entonces se bloquea lo que Dios quiere para mí. Moisés no tenía ese bloqueo. Moisés fue una persona que supo posponerse, que supo anteponer, supo poner en primer lugar los intereses de Dios. Entonces, ¿qué significa sufrimiento de Moisés? Quiere decir que Moisés de tal manera representaba a Dios que le ayudaba a la gente a encontrar la voluntad de Dios, pero eso es extenuante porque le llegaban muchos casos. Y además, cuando la gente se rebelaba contra Dios, se iba contra Moisés, como nos cuenta varias veces el mismo libro del Éxodo y también el libro de los Números. ¿Qué quiere decir que Moisés era humilde? Quiere decir que Moisés no tenía el estorbo, no ponía el estorbo de sus propios planes, sus propios intereses, preferencias, gustos, sino que supo posponerse, supo abajarse y dejar que Dios obrara. Y estos dos elementos están mostrando lo cerca, lo cercano que estaba Moisés a la voluntad de Dios y al ser mismo de Dios. Moisés es muy grande realmente. Moisés termina su camino, Moisés acompaña al pueblo, lo dirige a través de una larga, larga travesía por el desierto, llegan a la tierra prometida, y el hombre encargado de entrar al pueblo en la tierra prometida es el que había sido ayudante de Moisés y podríamos decir discípulo muy cercano de Moisés. Ese hombre se llamaba Josué. Josué dirige al pueblo en esa última etapa, que es la entrada en la tierra prometida. Josué es aquel que dice la famosa frase, cuando ya están a punto de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, Josué es el que dice la famosa frase, escojan ustedes, les dice a sus hermanos de raza, a los demás israelitas, escojan ustedes a quién quieren servir, escojan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Es una frase inmortal de Josué. Pero la etapa a la que yo quiero referirme para seguir con el tema de nuestro retiro es lo que sucede después de Moisés y después de Josué. Moisés estaba muy cerca de Dios por esa manera de orar, por esa manera de poner en primer lugar el querer de Dios, por esa capacidad de sufrir incluso por la causa de Dios. Es evidente que Moisés estaba muy, pero muy próximo al Señor. Josué estuvo al lado de Moisés, Josué acompañaba la oración, Josué fue el gran ayudante de Moisés. Es evidente que Josué estaba muy cerca de Dios y lo manifestó claramente cuando dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Pero ahora viene una pregunta, y cuando ya han entrado en la tierra prometida, y cuando ya se murió Moisés, claro, y ya se murió Josué, ahí, ¿qué sigue? Esa etapa es muy interesante. Si ustedes miran en sus Biblias, se darán cuenta que vienen los libros, al principio están los libros que llamamos el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después viene el libro de Josué, en el cual se cuenta, entre otras cosas, la conquista de la ciudad de Jericó y se cuentan muchas otras cosas sobre esa primera entrada en la tierra prometida. Después del libro de Josué viene un libro que se llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama el libro que viene después del libro de Josué? Estos católicos con la Biblia. ¿Cómo estamos los católicos con la Biblia? A ver, ¿qué viene después del libro de Josué? Hay gente que baja la mirada, al otro le ha dado tos, el otro tiene que ir al baño. ¡Jueces! ¡El libro de los jueces! El libro de los jueces es un tesoro casi desconocido para buena parte de nosotros los católicos y creo que para muchos otros cristianos también. El libro de los jueces nos va a enseñar algo muy importante. Cuando Moisés vivía, era claro que Moisés
por decirlo de alguna manera, era todo. A ver, Moisés era el hombre de oración, Moisés era el que resolvía los casos disputados, Moisés era el que mostraba el camino, Moisés era el que hacía las oraciones, Moisés era el que mostraba la ley de Dios, Moisés era todo. Cuando se muere Moisés, entonces queda Josué, y Josué era todo. Pero cuando se muere Josué, ¿qué pasa? Ahí queda un vacío. Esa etapa, si ustedes van al libro de los jueces, esa etapa fue una etapa muy desordenada. Dos o tres veces en el libro de los jueces encontramos esta frase. En aquella época, cada uno hacía lo que le parecía. Podemos decir, mis hermanos, que en ese tiempo no había claridad, no había liderazgo, no había una ruta. Josué dejó distribuida la tierra para cada tribu. La tribu de Simeón, la tribu de Neftalí, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. Cada tribu tenía su propia tierra. Pero había un gran desorden porque la tierra a la que ellos llegaron no era una tierra vacía, había gente que vivía ahí. Eran los habitantes de la antigua Palestina. Palestina, en ese lenguaje antiguo se dice Filistín, de manera que de ahí viene la palabra filisteo. Ahí vivían los filisteos. Y los filisteos eran una doble amenaza. Eran amenaza porque eran violentos y atacaban a los israelitas. Y eran amenaza porque con sus prácticas religiosas paganas seducían a los israelitas. Ten en cuenta estas dos acciones, estos dos verbos. Los filisteos atacaban y los filisteos seducían. Atacar y seducir. Destaco esos dos verbos porque son dos verbos que el cristiano también va a encontrar continuamente en relación con el mundo. Es decir, el cristiano se va a encontrar todo el tiempo con que el mundo a veces lo ataca y a veces lo seduce. El mundo nos ataca cuando hay persecución, como está sucediendo en Siria, como ha pasado muchas veces en Egipto, también en el Egipto moderno, pero sobre todo como está sucediendo en Irak. ¿Has oído hablar del llamado Estado Islámico? ¿Has oído cómo muchos cristianos, incluyendo niños, han sido decapitados simplemente por ser cristianos? Eso se llama atacar. El Papa Benedicto, en un famoso discurso cuando hizo su visita a Inglaterra, habló de otro tipo de ataque que padecen muchos cristianos en esta parte que llamamos Occidente: el ataque de la burla, el ataque del ridículo. Es un ataque especialmente doloroso y por ello mismo eficaz cuando se trata de los jóvenes. Cuando un joven quiere vivir su fe cristiana, va a ser atacado, entre otras formas, por medio del ridículo. Entonces, ¿qué le va a pasar, por ejemplo, a un joven que no le interesa drogarse, pero todos sus amigos se drogan? Probablemente van a decir: tú como eres un aburrido, tú no sabes lo que es bueno ni lo que es diversión. ¿Qué le va a pasar a una joven que respeta su cuerpo y que no quiere ser un juguete sexual de todos los novios que tenga? ¿Qué le va a pasar a esa muchacha? Que va a ser ridiculizada, va a ser marginada, va a ser aislada. El mundo ataca. Nos ataca cuando nos ridiculiza, nos ataca cuando nos persigue, nos ataca cuando quita nuestra libertad de conciencia. Si, por ejemplo, hay un mandato del gobierno que obliga a todo empleador a pagar anticonceptivos y abortos a sus empleados, como ha sucedido en la presente administración del gobierno norteamericano, ese es un ataque.
Porque significa lo que tú tengas en tu conciencia, lo que tú pienses no interesa. Tú tienes que obrar en contra de lo que tú mismo quieres y crees, y tienes que financiar los abortos de tus propios empleados. Y eso a nombre de una supuesta salud. Ese es un ataque. Esos son ataques. Con mucha frecuencia, los medios de comunicación son hostiles, y también ahí hay un ataque, a veces un ataque velado. Un ataque que consiste en mostrar una y otra vez, hasta el último detalle, con gran despliegue, cualquier defecto, caída o problema que tenga alguien de la iglesia. Un escándalo de un sacerdote, páginas y páginas, y entrevistas y más entrevistas y fotos y gran despliegue. Otro sacerdote se gasta años y años y años por una comunidad, a veces pequeña, a veces ingrata, ese nunca saldrá en los periódicos. Eso es injusto y eso es ataque. Pero además de los ataques, también existen las ¿qué más? ¿Las qué? Seducciones. Hay que estar atentos, aquí hay que estar con los cinco sentidos, las seducciones, porque eso era lo que hacían los filisteos en la época que estamos mencionando. Para que nos ubiquemos temporalmente, estamos hablando más o menos del siglo XII antes de Cristo. Es la época de los jueces, siglo XII antes de Cristo. ¿Y cuáles eran las seducciones de los filisteos en aquella época? Pues es que la religión de los filisteos era la religión de Baal, o si soy más preciso, era la religión de los Baales. La palabra Baal es una palabra genérica, como decir el Dios. Los Baales, ¿quiénes eran? Los Baales eran un conjunto de divinidades sin demasiado rostro, ni demasiada exigencia moral. Más bien, eran una especie de culto mágico en el cual se reunía todo tipo de barbaridades y de depravaciones. Barbaridades como, por ejemplo, el sacerdocio unido a la prostitución. Muchas de las sacerdotisas de Baal eran al mismo tiempo prostitutas, lo cual quiere decir que cuando una persona iba a hacer una ofrenda a Baal, tenía que dar dinero para Baal, pero tenía que dar dinero para tener sexo con la sacerdotisa. Por otro lado, tenían prácticas horrorizantes como el sacrificio de los propios hijos. Mataban a sus propios hijos, a veces degollándolos, otras veces enterrándolos vivos, otras veces quemándolos, porque se supone que esos dioses eran dioses que exigían un alto precio para otorgar sus favores y para otorgar su protección. Pero lo que prometían era muy grande, porque los Baales prometían seguridad, prosperidad y fecundidad. Y estos tres bienes son bienes muy queridos por el corazón humano. Sentirse uno seguro, sentirse uno próspero y sentir uno que es como una dinastía y que los descendientes van a seguir todavía en una condición igual o mejor. Por eso el culto de los Baales, que tenía pocas exigencias morales, prácticamente ninguna, y que en cambio anunciaba toda esta prosperidad y toda esta fecundidad y toda esta seguridad, eso era muy atractivo. Además de que para algunos podía resultar atractivo un culto religioso que consistía en esa clase de comercio sexual. Así que esta era la situación con los filisteos. Volvamos a nuestra historia principal. El pueblo de Dios llega a la tierra prometida, Josué ha muerto, y quedan cada uno en su tierra, pero quedan rodeados de filisteos que a veces son violentos y a veces son seductores. Lo mismo que el mundo nos ofrece hoy. Así como hoy hay ataques y hay seducciones, así también en la época de los jueces, en el siglo XII antes de Cristo. Observemos que así como los ataques aumentan en nuestra época, también aumentan las seducciones.
Ustedes se dan cuenta que cada momento estoy citando la situación de los jóvenes porque es que me parece que cada vez es más difícil para ellos. Por ejemplo, las seducciones se van volviendo cada vez más potentes, más intensas. Cada vez es más difícil para un papá mostrarle a su hijo o a su hija el valor de una vida justa, honrada, casta, sincera, el valor de dominarse a sí mismo, el valor de cumplir la palabra que se ha empeñado. Esa clase de valores, esa clase de virtudes son muy difíciles de inculcar hoy por hoy. Ya son 4 las circunscripciones de Estados Unidos, que yo sepa, que han aprobado lo que se llama el uso recreativo de la marihuana, si no son más. Que yo sepa, por lo menos Alaska, Oregon, el Distrito de Columbia y hay otro lugar que se me escapa, ya tienen aprobada la marihuana como lugar, como lo que se llama uso recreativo. ¿Eso qué significa? Que cada vez los papás tienen menos herramientas para educar a los hijos. Porque ¿qué hace un papá para decirle al hijo, tú no puedes consumir eso? La única condición que tiene que cumplir el hijo es tener 18 años o más de edad y ya el papá no puede decirle nada porque se supone que está ejerciendo su libertad. Eso no es un delito. Papá, tú no me puedes decir nada. Y si tú intentas meterte en mi vida, yo te puedo denunciar a la policía, que es lo que siempre pasa en Estados Unidos. Cualquier cosa, yo te denuncio, ¿no? Eso es así de sencillo. Eso quiere decir que cada vez los poderes de seducción son más grandes. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, con el caso de la pornografía. A mí me impresiona mucho lo que hace unos pocos meses estaba discutiendo en el Parlamento británico. Resulta que había la idea de que debía limitarse el consumo de pornografía, debía limitarse de la siguiente manera. Cada suscriptor, por ejemplo, una persona que tiene conexión de internet en su casa, tenía que decirle al gobierno si quiere o no quiere recibir pornografía. Lo que a mí me llama la atención de esa legislación un poco extraña, que no vamos ahora a examinar aquí en detalle, es que eso demuestra que por lo menos el gobierno británico sabe perfectamente cómo identificar esos sitios, los sitios que distribuyen abundantemente material pornográfico. Los gobiernos saben dónde están esos sitios. Los gobiernos saben qué material están dando. Eso lo tienen perfectamente claro. Pero cada vez la pornografía es más accesible para hombres y para mujeres. Cada vez es más abundante, cada vez es más penetrante. Es decir, la seducción cada vez es más fuerte. Y los problemas que tiene el material pornográfico son espantosos. Yo viví hace unos años en Irlanda. Llegué a Irlanda hace un poco más de 10 años y estuve ahí durante 6 años. Y yo veía cómo en este país, y supongo que en muchos otros, la pornografía hace un daño espantoso, especialmente otra vez en los jóvenes, pero también en las parejas. ¿Por qué? Porque resulta que esos muchachos, todavía sigue siendo la pornografía asunto de consumo mayoritariamente masculino, resulta que esos muchachos, esos jóvenes, que se ponen a ver todo tipo de aberraciones y todo tipo de cosas extrañas en esas páginas pornográficas, cuando tienen una novia, quieren repetir con la novia todo lo que vieron en la película. Entonces, estas muchachas entran a competir con las actrices pornográficas de moda. Y por supuesto, lo que está pensando una jovencita cuando quiere tener un novio no es ser un juguete pornográfico, lo que está pensando es recibir cariño, recibir compañía. Pero estas niñas resultaban corrompidas y utilizadas y degradadas de una manera salvaje. Yo me encontré unos casos de jóvenes completamente confundidas y completamente devastadas, pero es como si las hubieran violado con su propio acuerdo, con su propia voluntad, porque ellas, por no perder esos noviazgos, ceden y practican y realizan todo tipo de actos degenerados con tal de no perder a su pareja. Entonces, fíjate el daño que esto causa, el daño que causan los matrimonios. Es un daño espantoso. Cuando una persona tiene la cabeza llena de pornografía, resulta insaciable, porque precisamente lo que quiere son unos niveles que además son irreales,
unos niveles irreales de placer, unos niveles irreales de satisfacción sexual que no va a encontrar en la esposa. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguir conduciendo, seguir consumiendo más y más de ese material y proponiendo cualquier tipo de barbaridad. Esto es para recordar que lo que estamos diciendo no es historia, son cosas que están pasando ahora. Los filisteos están hoy más vivos que nunca. Para los que siguen tomando sus apuntes, no te olvides de esa frase. Los filisteos están hoy. Atacar y seducir sigue siendo lo mismo. Sigue sucediendo también hoy. También hoy está pasando que hay ataque y que hay seducción. Y por supuesto, los gobiernos saben dónde está el ataque y los gobiernos saben dónde está la seducción. Como el gobierno británico tiene perfectamente identificadas las fuentes de pornografía. Pero los gobiernos no tienen interés en detener eso. ¿Por qué? Tal vez se parezca a lo que hemos dicho en nuestra anterior enseñanza. Porque los gobiernos funcionan como el faraón. Es decir, los gobiernos no quieren que la rueda pare. Y parte de lo que tú consumes y parte de lo que a ti te entretiene es esta clase de material. Entonces, que la gente siga consumiendo. De hecho, a muchos gobiernos les conviene que nosotros seamos adictos. Adictos a la marihuana, adictos al alcohol, adictos a la pornografía, adictos a las medicinas legales con las que es posible conseguir un cierto estado alterado de conciencia. Es lo que en inglés llaman to get a legal high. Es decir, hay sustancias que están permitidas y que las puedes conseguir en las droguerías, pero si tú consumes una cantidad suficiente, tú logras una especie de enajenamiento, lo que en mi país llaman una traba, un vuelo, un trip. Tú puedes lograr un salir de tus sentidos legalmente. Nadie te puede castigar por eso. Bueno, nos queda claro el tema de los filisteos. Nos queda claro que las dos estrategias de ellos son el ataque y la seducción. Y nos queda claro que también esa es nuestra lucha. Pero ahora viene el siguiente punto. Si no tenemos a Moisés, si no tenemos a Josué, ¿quién? Así como decía el difunto Chespirito, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? No tenemos a Josué, no tenemos a Moisés. Bueno, es aquí donde conviene explicar qué es lo que significa la palabra juez en la Biblia. Porque desde hace muchos años a mí me llamó la atención, ¿por qué el libro de los jueces se llamaba el libro de los jueces? Cuando yo pienso en los jueces, pienso en esos señores que llevan unas ropas extrañas y que a veces tienen un sombrero raro y que están declarando sentencia, ¿no? Con un, tienen un martillito y dan un golpe ahí. ¡Silencio en la sala! Y luego declaran cuál es la condena o cuál es la exención de responsabilidad en el caso de una persona que está siendo juzgada. Los jueces en la Biblia tienen un sentido diferente. La manera más fácil para tus apuntes, para los que están tomando sus apuntes, la manera más fácil de entender quiénes son los jueces. Mira, los jueces en la Biblia son los que ajustan la vida humana al querer de Dios. Nuestra lengua castellana nos ayuda en ese sentido. ¿Has oído la palabra desajustado? Por ejemplo, una silla tiene ahí como un movimiento, una cosa ahí que no funciona. Entonces decimos, esta silla está desajustada. Pero luego llega uno que sabe de eso, tal vez un buen carpintero, aprieta aquí, pega acá, añade aquí, y ya la silla quedó ajustada. Ajustado quiere decir aquello en lo que se ha hecho justicia. La justicia
tiene que ver con lo que nosotros llamamos justo. Pero fíjate que la palabra justo en nuestra lengua tiene una riqueza muy bella, porque justo es aquello que se ha hecho según justicia. Pero también cuando una cosa encaja perfectamente, dice, quedó justo. Y también en algunos países se utiliza la palabra justo a manera de adverbio. Justo acaba de llegar. Justo acaba de llegar. Justo quiere decir sin que haya espacio, sin que haya distancia entre una cosa y otra. Ese uso adverbial de la palabra justo tiene que ver con el uso de aquello que queda perfectamente ajustado. ¿Pudiste acomodar los libros que llegaron? ¿Pudiste acomodarlos en tu biblioteca? Sí, quedaron justos. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron, ocuparon exactamente el espacio. No quedó sobrando ni quedó faltando. Quedaron justos. Bueno, en la lengua hebrea, la palabra justicia indica la manera de obrar de Dios. Nada sobra y nada falta. En la medida precisa, en la armonía exacta para el propósito que se quería. Eso es lo que significa obrar con justicia. Por eso a mí me gusta tanto el verbo ajustar, porque ajustar es arreglar las cosas de tal manera que ni sobre ni falte. La silla que está desajustada es porque quizás le sobra, una pata quedó demasiado larga, otra quedó demasiado corta. Ajustar la silla es en la medida exacta, la medida justa, la medida apropiada. ¿Qué quiere decir entonces en la Biblia que una persona es justa? Quiere decir que es una persona que va según la medida de Dios. El que es justo en la Biblia, el verdaderamente justo es Dios. Dios es el justo. Dios es el que tiene la medida exacta. Dios es el que hace las cosas con su peso, con su estilo, con su manera exacta, como deben ser. Y entonces, ¿qué es una persona justa? Es una persona que obra como obraría Dios. Es una persona que obra en comunión con Dios. Es una persona que obra según el querer de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra justo quiere decir más o menos lo mismo que nosotros hoy llamamos un santo. Cuando nosotros decimos que una persona es un santo, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que obra como a la manera de Dios, que obra con el estilo de Dios, que tiene algo de Dios, que no se excede ni le falta. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se llama una persona, ¿qué? Justa. De ahí entendemos qué es lo que significa la palabra juez. Juez es el que hace justicia. No pienses al hablar de jueces en la Biblia, no pienses en magistrados que tienen una sala de audiencias con un fiscal, un defensor, un jurado. No, 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 no es eso. Según la Biblia, un juez es aquel que hace justicia. Y hacer justicia, ¿qué es? Traer el orden de Dios a la vida humana. Esa definición te sirve. No se te olvide en tu libreta. Ten presente que ese lapicero que te dieron tiene bastante tinta. No tengas temor de gastar la tinta de tu lapicero. Padre Antonio se esforzó en que fueran lapiceros con bastante tinta. Entonces,
¿Qué es un juez? El juez es el que hace justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Traer el orden de Dios a la vida humana. Porque la vida humana se desajusta. Por ejemplo, ¿cómo es una vida desajustada? Cuando una persona le da demasiada importancia al dinero y le da poca importancia a los hijos, esa vida está desajustada. Cuando una persona le da demasiada importancia al poder y no le da importancia al don de la amistad, esa vida está desajustada. Entonces, ¿qué hay que hacer con una vida desajustada? Hay que ajustarla. Hacer justicia quiere decir ajustar, traer el orden de Dios a la vida humana. Dicho sea entre paréntesis, hay un verbo que describe hacer justicia. Lo utiliza el apóstol San Pablo en el capítulo 5, sobre todo, de la carta a los romanos. Es lo que se llama, ¿qué? Justificar. Cuando San Pablo, especialmente en la carta a los Gálatas o en la carta a los romanos, habla de la justificación, ¿qué es la justificación? Es hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es traer el orden, la armonía, el plan de Dios a la vida humana. La vida humana se tuerce. Se tuerce por nuestras idolatrías. La vida humana se tuerce por nuestros pecados. La vida humana se tuerce porque somos cobardes frente a las agresiones de los filisteos. La vida humana se tuerce porque somos débiles frente a las seducciones de los filisteos. Las agresiones de los filisteos nos toman bajos de fuerzas y entonces somos cobardes. Las seducciones de los filisteos nos toman distraídos y entonces somos débiles. Por eso nuestras vidas se desajustan. Y cuando la vida está desajustada, toca ajustarla. Ajustarla es hacer justicia, o como dice San Pablo, justificar. Eso es lo que quiere decir la justificación. Cuando Moisés vivía, dijimos que a él le tocaba atender muchos casos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué era lo que hacía Moisés? Justicia. Hacía justicia, es decir, ajustaba la vida de las personas. Llegaban dos con una disputa, con una discusión. Mira, que este hizo, que el otro no hizo, que este le faltó, que este incumplió, lo que fuera. A Moisés le tocaba discernir de parte de Dios. Moisés tenía que discernir. ¿Cómo se podía ajustar esa situación? ¿Y sabes cómo llama la Biblia a eso que hacía Moisés? Moisés juzgaba. Hacía su tarea de juez. Estamos aprendiendo cosas, entonces ya sabemos quiénes son los jueces. ¿Los jueces quiénes son? Los jueces son hombres, y también se cuentan algunas mujeres, hombres o mujeres que recibían como una luz, como una fuerza, como una gracia especial para ajustar la vida del pueblo en sus disputas internas y para traer la justicia de Dios frente a los filisteos. Si miramos bien, la tarea de los llamados jueces al principio es una tarea que tiene que ver sobre todo con los ataques externos. Por eso vemos a Gedeón, que tiene que luchar contra los madianitas. Por eso vemos a Sansón, que tiene que luchar contra los filisteos. Es decir, que las primeras tareas de los jueces eran tareas hacia afuera,
Porque resulta que los filisteos agobiaban al pueblo de Israel, y entonces los jueces lo que hacían era restablecer el orden de Dios. Lo que hacían los jueces era hacer justicia. No es justo que el pueblo de Dios sea oprimido por naciones paganas. No es justo que el pueblo de Dios sea engañado por las seducciones de los filisteos. Eso no es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer justicia. Y para eso estaban los jueces, como Gedeón, como Jefté, como Sansón y muchos otros. Y algunas mujeres, repito, es importante ese dato. Entonces, ya sabemos un poco quiénes eran los jueces. Pero cuando nos ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿y quién nombra juez? ¿De dónde salen los jueces? La respuesta es sorprendente. Resulta que a los jueces no los nombraba nadie. Entonces, ¿cómo se reconocían los jueces? Es decir, estas personas elegidas, ¿cómo se reconocían? Podemos decir que es algo parecido a lo que nosotros hoy llamamos liderazgo. Parecían como líderes espontáneos, y era tan evidente que Dios los utilizaba, que Dios se valía de ellos, que la gente terminaba por reconocer la presencia de Dios, la acción de Dios en estas personas. Y en ese sentido, eran reconocidos como ¿qué? Como jueces. Ya sabes lo que significa juez, lo repito por última vez. Juez es aquel que ajusta, es aquel que trae el orden de Dios a la vida humana, es aquel que rectifica, es aquel que hace volver la situación de cara a Dios. Lo que estamos viviendo no le agrada a Dios. ¿Cómo se puede justificar? ¿Cómo se puede transformar esto que estamos viviendo para que sea agradable a Dios y para que esté de acuerdo con el plan de Dios? La gente se dio cuenta que no cualquiera servía para juez. La gente se dio cuenta que no es un asunto simplemente de voluntad humana, que diga, hey, yo quiero. No, 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 así no es, así no es. ¿Qué es lo que recibe una mujer para tener como esa luz especial y ayudar a discernir casos y disputas? ¿Qué es lo que recibe un hombre para llevar a los demás, para liderar a los demás israelitas en un combate eficaz y victorioso contra los filisteos? ¿Qué es lo que tienen ellos? La respuesta es unción. Es decir, cuando surgía el caso de las mujeres no dirigían la batalla. Las mujeres, en cambio, se ayudaban a resolver disputas, peleas, tenían un sentido, un discernimiento. Los hombres ayudaban un poco en eso, pero los hombres, dentro del libro de los jueces, aparecen sobre todo en el tema del combate, el tema de dirigir la batalla contra los filisteos. ¿Sabes cuál era el lenguaje que utilizaba la gente? Es como si dijeran, mira, esa mujer o ese hombre tiene un toque de Dios. A ese hombre, Dios ha puesto su mano sobre esa persona. Esa persona tiene la mano de Dios. Dios ha tocado a esa persona. Tiene un toque de Dios. Esa es la idea de unción que hay en ese momento. Otras veces, como en el caso de Sansón, la expresión que se utiliza es, se ve que Dios lo mueve, se ve que Dios lo agita. Hablan incluso así de agitar. Haz de cuenta como una fuerza que se apodera de la persona, la sacude, la agita. La extraordinaria fuerza de Sansón, por ejemplo, no se atribuye al gimnasio, no se atribuye a una dieta particular que le hiciera. La fuerza de Sansón es la fuerza de su fidelidad a Dios y es la fuerza de la presencia de Dios en él. Dios
Dios le toca, Dios le usa, Dios le está usando. Esa es la idea de unción que hay en el libro de los jueces. Y vamos a quedarnos con esta frase llegando al final de esta reflexión. Vamos a quedarnos con esta frase. Aquella persona que recibe el toque de Dios es la que puede buscar la voluntad de Dios. Y es la que puede realizar la voluntad de Dios. Los jueces son aquellos que han recibido el toque de Dios. Se ve que la mano del Señor está con él. Ese era el lenguaje que ellos utilizaban. Se ve que la mano del Señor está con él. O sea, Dios lo está utilizando. Dios lo ha tocado. En nuestra siguiente reflexión, vamos a comentar un poco sobre el papel que cumple el aceite en todo esto. Porque dijimos que unción quiere decir untar. Untar con aceite. ¿Por qué aceite? ¿Cuál es el sentido de ese aceite? La iglesia sigue utilizando aceite. Por eso tenemos la unción de los enfermos. Por eso a los sacerdotes se les unge las manos. Se nos unge las manos en la ordenación sacerdotal. En la confirmación nos unge el obispo. En el bautismo somos ungidos con el crisma. Nosotros seguimos utilizando ese signo. Pero por ahora resumamos lo que hemos dicho sobre esto del libro de los jueces. Moisés era profeta, era un hombre próximo a Dios, humilde, que no ponía estorbos, sufrido porque se ocupaba de las cosas de Dios, de los intereses de Dios, y por consiguiente cuando la gente estaba en contra de Dios se iba en contra de Moisés. A Moisés le sucedió Josué, pero Josué también murió. Después viene el tiempo de los jueces, que se llama así porque en la Biblia justicia es uno de los atributos del obrar de Dios. Es obrar en la medida precisa, con armonía, con sabiduría, con belleza. Estos elementos son hermosos, son importantes. La vida humana se desajusta por los filisteos, es decir, porque los ataques nos acobardan y las seducciones nos ganan. La vida humana se desajusta, pero Dios quiere ajustar esa vida. Y eso es lo que se llama hacer justicia, y eso es lo que hacen los jueces. Los jueces son los que traen la justicia de Dios a nuestra vida. Y esta justicia que Dios trae es la que nos vuelve a la armonía, a la amistad, a la comunión con Él. ¿Cómo se identifica a los jueces? Porque los jueces han recibido esa unción, han recibido ese toque de Dios. La expresión que se utiliza es: la mano de Dios está con él. Se ve la mano de Dios obrando en esa persona. Hasta ahí vamos, conociendo esa unción del Señor. ¿Y qué hemos de pedirle? Vamos a terminar con una breve oración. ¿Qué vamos a pedirle a Dios? Que nos dé los ojos de los jueces. Que nos dé el discernimiento a hombres y mujeres. Que nos permita reconocer la distancia que nos separa de lo que Dios quiere. Esa es la pregunta en este momento. Y yo les invito a que terminemos en ese espíritu de oración. Muéstrame, Señor, los desajustes de mi familia. Muéstrame, Señor, los desajustes de mi vida. Muéstrame, revélame, Señor, cuánto me separa de lo que tú has querido para mí. Tú tienes una idea, tú tienes un plan, que es un plan justo y que es un plan bello. Tú tienes un plan hermoso para mi vida, pero yo me he apartado de ese plan. Tú tienes un plan hermoso para nuestra vida de familia, para nuestra vida de pareja. Tú tienes un plan bello para nuestro mundo. Permite, Señor, que recuperemos la extrañeza.
Permite, Señor, que nosotros sepamos extrañarnos, sepamos percibir la distancia que nos separa de tu plan de amor, de tu plan justo, de tu plan sabio. Permite, Señor, que nosotros descubramos cuánto nos separa de tu deseo, que no es otra cosa sino nuestra santidad. Cuánto nos separa de tu deseo, que no es otra cosa sino nuestra verdadera felicidad. Necesitamos, Señor, los ojos que diste a los jueces. Necesitamos, Señor, que nos des la misma unción que les diste a ellos para darnos cuenta de lo distantes que estamos de ti. Para darnos cuenta de cuánto se ha separado nuestro mundo de tu voluntad y tu querer. Para que nos demos cuenta cuántas veces hemos traicionado tus hermosos y sabios mandamientos. Trae, Señor, sobre nosotros un espíritu. Trae sobre nosotros una unción. Trae sobre nosotros, Señor, la fuerza, la gracia, la luz de tu divino espíritu, para que nosotros podamos reconocer quiénes somos delante de ti. Trae, Señor, esa gracia, ese regalo, esa luz, porque solamente cuando empezamos a ver esa distancia, entendemos la necesidad de ponernos en camino, como hace toda la iglesia en Adviento y en Cuaresma especialmente. Que venga a nosotros ese divino Espíritu, que reviva en nosotros esa unción y podamos ser fieles a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.